Que va, Guillo, no hay manera de... Con lo valiente que son las niñas ahora, ¿eh? Que ahora hay niñas. Sí, me estoy refiriendo exactamente a las niñas estas con 17 años y 9 meses, 18. Están las niñas, ¿eh? Que van mucha pa'lante a la discoteca con menos ropa que el escaparate de una carnicería, las niñas, ¿eh? ¿Estoy haciendo, niña? Con la edad que tenéis, ¿eh? Estas son las niñas, las típicas niñas que pierden la virginidad de golpe y pollazo. Me va, niña, con la edad que tiene, ha tenido más hombre dentro que el caballo de Troya, ¿eh? Poca educación, la reputación, de reputación le quedan las 6 primeras letras. ¿Qué pasa, hija? No, yo estoy buscando mi príncipe azul. ¿Tu príncipe azul? Pues mientras te acuestas con el marrón, con el rojo, con el verde. Tanto colegio de moja, tanto colegio de moja, al final para comer polla, niña, me va. Poca vergüenza, ¿eh? Y estas niñas, pues claro, con la música esta despacito, te ponen allí a perrear. Y tú allí loco allí, tú allí descompuesto allí, ¿eh? Que se te pone allí el tema que eres capaz de partir una almendra a lo alto de un flan. Pero nada, no, vamos. Y mira que yo no estoy para elegir, tampoco que yo no estoy para elegir, pero ir al otro día, en la discoteca, allí al fondo, al final del local, estaba la música puesta allí, la música ya en... What you want, nigga, what you want, nigga. Y al fondo, una muchacha mirándome, ¿eh? Mirándome ahí. Yendo con el pelo ahí. Y yo allí, pues, está mirando a mí ahí, con el cubata allá ahí. Chaval allá ahí. Estaba puesta las luces estas que lo ponen todo en cámara lenta, la luz blanca está en parpadeante. Está todo el mundo allá ahí. Y empezó la chavala a venir desde allí para acá, ira. Y para usted y para mí, conforme se iba acercando y con la luz blanca hecha, la más fea de España. La más fea de España. Esta mujer tira un boomerang y no vuelve. Y venía andando para mí, mira, yo ya le vi viendo la cara, digo, mira, mira la cara de esta, y... Una mala hechura, Dios. Y yo con el cubata ahí, diciendo, hombre, desespera, y yo estamos, pero cojones. Y mira a esa muchacha acercándose, yo pensando ahí con el cubata, un polvo yo a ti. Yo te echaba a ti cacahuete, ¿eh? Y no te guiña el ojo ni un francotirador, ¿eh? Y tira y mira que la arruga, no tiene arruga, mira, tiene más arruga que un gusano frenando. ¿Habéis visto un gusano frenando? Esa mujer cuando tiene hipo se mira al espejo para quitárselo. Que sea, mira, mira, yo haciéndome el longa allá, ¿eh? Esa mujer pasa por delante de una obra y se ponen a trabajar los albañiles. Vamos, la elito de la guarda tiene que dormir en otro cuarto, vamos, a la muchacha. La mujer seguro que se acuesta, apaga la luz y viene el coco y la enciende. Y yo cada vez me hacía más en Londres, y un colega en la mía ahí, Luis, esa chavala viene para ti, te lleva mirando desde allí, ira, 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 ¿tú cuántos años le echas? Y digo, yo con esa cara, cadena perpetua, Manuel.
Y mira, en un momento en que hubo ahí una bulla en el baile, la gente ahí, todo el mundo con la mano arriba, ahí ya me bebí el cubata y perdí a esta. Y me quité de en medio antes de que llegara, porque no. Qué fea, hijo. Y esa ha sido la vega, la mea. Más cerca estaba, ¿ves?